La historia, el arte moderno, tiene unos lugares, unos territorios, unos espacios que son distintos del arte de otras épocas. La ciudad es el lugar de los descubrimientos, es el lugar de la magia, es el lugar del deambular, es el lugar del flaner, es el lugar de Baudelaire, es también el lugar del conflicto, es el lugar de las utopías, de las reivindicaciones sociales, es el lugar que es testigo de la aparición de un nuevo sujeto político, que es el proletariado. La ciudad es el espacio moderno por antonomasia, pero no solamente como su imagen o como su símbolo, sino también como lugar productor de esa modernidad. Y es a partir de todo eso que estamos presentando la colección, centrándonos claramente en ciudades que tienen una importancia en nuestra modernidad, como puede ser París, como es Madrid y como es Barcelona. El segundo espacio es el espacio que tiene que ver con la sala de exposiciones, con la galería, con los museos. En otras épocas, las obras de arte se hacían para, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, para palacios, para lugares, para iglesias, para lugares religiosos. El artista moderno es el primero que pinta para los salones, que pinta para las galerías, que pintará más tarde para los museos. De los salones, el arte institucional es un arte gigante, es un arte que ya te dan unas medidas especiales y unas características técnicas específicas. Sin embargo, el arte que producen los habitantes de la ciudad, es decir, los obreros en su mayoría, es un arte pequeño, es un arte distribuible, un arte que finalmente está encajado en revistas. Es interesante justamente esa contraposición, y es en una de las cosas que nos queremos fijar y que esperamos que el público se fije. La revista es un tercer espacio en el cual tiene lugar el arte moderno. Además de todo, porque el surrealismo en su conciencia casi orgánica tiene la revista y tiene la publicación como parte del movimiento, y uno de los espacios que trabajamos es el espacio de la publicación, es el papel. Nos permite entender, por ejemplo, cómo en el surrealismo, en donde vemos artistas tan dispares como Miró, como Dalí, como Masson, como Picasso, como Quirico, Marsers, el elemento que les une es un elemento que tiene que ver con la revista, que es la relación imagen y texto. Como concluye la exposición, si salimos de la ciudad, pasamos por la galería, por el espacio expositivo, por las revistas, acabamos con misiones pedagógicas, con la educación y luego con el flamenco, con el reverso de todo esto, que son los artistas que salen de la ciudad y van al campo para educar a la gente, para transformar a esta sociedad. Y finalmente los artistas de vanguardia, de élite, que descubren en lo popular, en el flamenco, el enigma, descubren el flamenco es el cante hondo, el cante profundo, aquello que es muy difícil, que es casi imposible de explicar más allá del movimiento del cuerpo. Territorio tiene que ver con situar el arte en un lugar que no sea abstracto, que no esté, digamos, que no esté separado de la sociedad.